I stand as a samurai. Bueno, samurai, estamos en un nuevo vídeo de Nioh 2 y este vídeo de mecánicas va a elevar vuestro daño hasta la luna, in the moon. Con estas mecánicas vais a potenciar los golpes consecutivos o cargados de cualquier arma, ¿vale? Vamos a hacer la primera prueba con la Kusurigama y con la aguja. La tengo por debajo muy baja porque no tengo los stats que corresponden. La tengo a 6.096 y la Kusurigama la tengo a 7.300. Llevo Ifanagi con Guerrero Lunar. Ahora sí que llevo la construcción que solo de una de las que lucho, con los accesorios para combatir. En el último gameplay que visteis normalmente voy con accesorios de farmeo, sin aprovecho. Y ahora sí que vamos a hacer las pruebas correctamente, con lo que no normalmente sería con el top de a luchar. Pegamino también para luchar, ¿vale? Tengo varios. Y como fijáis, ¿ves? no tengo la magia 30, entonces todavía no tengo los puntos de la aguja. Y fijaros que me faltan por lo menos 2.400 puntos de base en esa arma, ¿vale? Que eso sería significativo tenerlo. Pero con esta mecánica no va a afectar que tenga la base más baja, porque va a meter un daño increíble, ¿vale? O sea, esta mecánica va a enfocar a aquellos samuráis que quieren tener combates más satisfactorios y quieren mejorar sus mecánicas. Fijaros, voy a hacer el castigo infinito y lo voy a prolongar con el castigo infinito 2 con la pulsación de cuadrado. Cuando se me acabe, se me vaya a acabar el ki, haré la estrategia de apretar el botón cuadrado, ¿vale? Voy a potenciar esta habilidad que considero que está rota, que hace mucho daño, ¿vale? Con el golpe furioso, ¿no? Que nos da 20% de daño, ¿vale? Y nos quita vida, ¿vale? Bueno, si soy un samurái, algún jugador que habéis pasado el juego tal cual y no habéis experimentado más, siempre podéis guardar este vídeo si queréis luego explotar vuestra jugabilidad y aprender más estas mecánicas, ¿vale? No vale de nada poner el talismán de purificación que nos purifique la niebla, porque no nos daría las palitas, no se puede engañar, ¿eh? Cosa que en el Nioh 1 sí que pasaba, nos daba las cargas de la purificación. Aquí se trata de meter ese daño, ¿no? Voy a pulsear esto. Un golpe, pulseo, inicio aquí castigo infinito, ¿vale? Cuando se me vaya a acabar el ki, ahí le doy cuadrado y prolongo. Fijaros los DPS que hizo. Espectacular, espectacular. Bueno, ahora vamos a probar la Kusurigama, ¿vale? Con la habilidad segadora. A ver dónde está, creo que estaba por aquí. Ahí, ¿vale? Sí, ya sabemos que en Nioh 2 premia más los ataques múltiples, ¿vale? O sea, premia más. Los cargados están nerfeados, pero luego al final del vídeo vais a tener un bono que vais a sorprender, ¿vale? Fijaros, aquí le tengo la del Tajo Magistral de Arcano para que meta más 20% de daño de ki, ¿vale? Porque así lo considero, ¿vale? El Tajo Magistral, ¿vale? A la que pegan múltiples. Bueno, la tengo sin configurar, luego haré otra habilidad de Kusurigama para que la veáis, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la segadora consume mucho ki, ¿vale? Entonces, si os tomáis ahí un agua sagrada, sería mejor. Yo no me la tomo, ¿no? Porque queremos hacer esta prueba así más correcta. Pero yo me pondría un de esto y así podría meter más golpes. Porque no tengo garantías que lo mate todo un combo. Vale, pulso, purifiqué, fijaros. Bueno, voy a meter bastantes golpes, pero se me ha matado hoy. Fijaros, no lo acabo, ¿vale? O sea, entonces, vamos a probar ahora la marca letal. Tengo. Si la marca letal, podéis poner la esotérica aquella, ¿vale? Arcanas, de la que potencia el peso de la bola. Porque esta pega los golpes no con la off, pega con la bola, ¿vale? O sea, aquí en su rama ponéis la otra. No la voy a cambiar porque, claro, no llevo la diadamática, ¿vale? Aquí sería la marca letal, ¿vale? Fijaros, ¿eh? Es con cuadrado mantenido, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer, pulsear la niebla y pegar ese mantenido. Pega tres golpes, pero pega tres golpes con mucho daño, ¿vale? Cuando hacemos la prueba de laboratorio, sí, el daño total de la segadora mete más golpes.
pero es que esta vez más los golpes que mete, mete menos, pero mete más de veces. Ahora lo veremos. Ya el pulseo, la niebla, ya el pulso, inicio, fijaros, guau, 37.000 golpes de... Vale, ahora ya por donde le pido la espalda. Bueno, ahora vamos a probar las garras y las espadas duales, las dobles, ¿vale? Vamos a probar, pero hace un daño espectacular también, ¿eh? Increíble, ¿sabes? La marca letal está rota. Vamos con los puños garras y las dobles. Os muestro. Vale, la habilidad más allá de infinito. Pica muchos golpes, es una secuencia que hay que apretar cuadrado en el tiempo determinado y si lo haces bien, vas a meter la misma cantidad de golpes en la mitad de segundos. No puede ser en 3 segundos metes todo el combo, ¿vale? Que si lo haces mal, lo vas a meter en 8 segundos, ¿vale? Ahí también le tengo puesto el golpe furioso para el 20%. ¿Vale? Fijaros, ya la base del arma cambia, ¿sí? Porque ya tiene la estadística. Las dobles están bastante altas, 7519 de base, ¿vale? Vamos primero con la con el malla de infinito. Cuando hice Evolution Build, si hubiera hecho con el lunar y con lo que tengo ahora, bueno, aún lo hubiera peinado más en el bajo inframundo, ¿sabes? Me pulseo, ya tengo ahí el aumento de ataque y ahora ya inicio. ¡Buah! Nada, me sobra combo. Bueno, me faltaban ahí como 10 golpes. Se la ha ventilado de seguida, tío. Sí, se la ha ventilado, pero espectacularmente. O sea, no todas las habilidades se le puede hacer a todos los bosses. Depende de qué boss que tenga mucha coraza, ese hago le varío la habilidad. Es que no. Hay que conocer el juego, hay que conocer las habilidades. No todas las habilidades son aptas para todos los bosses. Por lo tanto, yo siempre escojo las más polivalentes, las que creo que me dan más. Le llamo habilidades ganadoras, ¿no? ¿Ves? Ahora vamos a probar. ¿Dónde está? Que no la encuentro. ¿Dónde está? La espada. Ah, sí, aquí, la espada de agua, ¿vale? Bueno, no tiene un combo de añadido. Lo único que hace cuando pones, activas la espada agua 2, ¿vale? Que es lo que hace que la hace más rápido, ¿vale? Pega más golpe y la hace más rápido. Bueno, y esta, pues le tengo el arcano puesto, también del golpe furioso, ¿vale? Del 20%. Vamos a ello. Sí que la espada de agua gasta menos ki que la Kusirigama. El equivalente de lo que sería la segadora de la Kusirigama, la espada de agua veo que... Bueno, hace más daño la Kusirigama, pero gastan menos ki y hacen muchos golpes la doble. Ahora vamos a verlo, ¿eh? Puseo, inicio. Y aquí me tiene 10.000, 10.000 o 12.000, ¿verdad? Y sobro combo también, ¿eh? Sí. Vale. Poder ilimitado. Voy a cambiarlo. Os muestro. Está por aquí, ahí. Este es una especie de cargado. Todos los demás de Delay. Aquí también bueno, lo único que voy a hacer es cambiarla. La voy a cambiar porque no la podemos tener. Fíjate que no te deja poner esa habilidad en postura media, ojalá. Pero es una habilidad que las dos pertenecen que a postura alta. Entonces una sustituye la otra, ¿vale? No podemos llevar las dos. Vamos a ello. No, se me movió. Ah, me echa aquí. Ah, me hizo el avión, no marcó el daño. Esto pasa, a veces, no sé, no te cuenta ni el daño, no salió, me hizo el daño que me metió el golpe furioso, ¿vale? A mí, pero no salió el contador de daño que le hice al bosque, que va, eso a veces pasa, ¿eh? El juego se le va a la olla. Depende cómo lo pilles, depende de esto, a veces si le has hecho mucho daño ni te lo cuenta, bueno, un fallito del juego, ¿eh? No sé por qué lo hace, pero a veces se le va a la olla, ¿vale? A ver si ahora me lo marca. Veo, cargo. Ahí sí que le pillo, sí.
369.000. Muy bien. Ahora vamos a probar incrementarlo y al final del vídeo tendréis un bonus de cómo incrementar más daño, ¿vale? Una combinación que pensaba que era imposible, pero se puede hacer, da tiempo, ¿vale? Vamos a ello. Vamos a ir incrementando, ¿vale? Ahora haré que me despierte el arma yokai, ¿vale? La tengo casi cargada, dando un golpecillo se me activará. Tenemos en el anterior clip 369.000, casi 370.000. Ahora vamos a ver si corresponde que hace casi 30.000 más cuando despierta el arma, ¿vale? 402.000, subir más, vale, correcto. Siguiente, aquí he cambiado los núcleos, he puesto el de Guki para tener 16,5 de daño y agua, y el de Ungoki, que es para tenerse casi 4% por daño por la espalda. Vamos a ver si sube más. Sí, 20.000 más, bueno, 18.000 más, vale. Vamos al siguiente. Ahora voy a utilizar los mismos núcleos que tenía, vale, y le voy a tirar debilidad. Que sepáis que la debilidad de Omnio hace más daño que la debilidad que dan las dos piezas de Tsuyomi y de Marisi, ¿vale? Tenerlo en cuenta, ¿eh? Que esas no llegan ni a 30%, ¿veis? Fijaros, subió bastante mal. Vale, vamos ahora con la mecánica, ¿vale? Hay que hacer el pulso en postura alta, cielo, ¿vale? Para tener el aumento de ataque, bajar a media, hacer pisotón, subir otra vez a postura alta para hacer el poder limitado. Es un segundo más, a ver si me lo deja hacer este o lo puedo trolear, a ver cómo me sale. Y ahora le voy a entrar, fijaros, ese, vale, la G, pisotón, le he troleado, me he ido al otro lado con el pisotón y lo he engañado. Muy bien, 515.000. Esto lo voy a poner en cámara lenta para que lo veáis, porque me lo ha dicho un amigo, Hito, ponlo en cámara lenta sobre todo, porque luego la gente no lo ve, porque luego te mueves muy rápido, lo haces muy rápido, ni se verá lo que has hecho de cambio de postura. He hecho ahí muchas pulsaciones, vale, muy bien, muy bien. Pero fijaros, ¿eh? Es posible, ahora lo muestro aquí, vale. Pues ahí tenéis el pulso cielo. Y ahí tenéis al purificar el reino yokai, la niebla yokai, ¿vale? Que te dan gratis todos los yokai. Antes, cuando sale un yokai, te la pone. Y aquí lo voy a hacer con el cuenco. Fijáis, esa es la espadita. Dura creo que 3 segundos por ahí. Y el pisotón dura menos, ¿vale? Entonces, claro, hay que hacer las dos cosas. Y primero, claro, dura más. ¿Ves? Ahí el pulso, pisotón, subas. Y ahí haces el cargado o los múltiples. Fijaros, ¿ves? Cuando golpea. Aún tenía el pisotón y la del pulso cielo, ¿vale? Por eso hay que hacer la última, la que dura menos, por sentido común, ¿vale? Estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Fijaros, ¿veis? ¿Veis? Ahí sería el... Ahora fallé, ¿vale? Ahora fallé. Ahora voy a hacer otra vez, para que lo veáis. Y esto no se piensa, ¿eh? Esto lo tenéis que tener mecanizado, que sin pensar, combatiendo, lo hagáis, ¿eh? ¿Vale? Estas cosas las tienes que tener... que instintivamente os salga, ¿vale? Fijaros, cuando doy el golpe, ya aún lo está manteniendo, ¿vale? Os voy a enseñar lo que llevaba, sobre todo como típico en mí, transparencia, hay que mostrar siempre las cosas donde se hace el daño, ¿vale? El equipo, lo que ha hecho, porque ya sabemos que, ¿vale? Lo que decía de los núcleos, ¿vale? El de Guki por el daño ese de agua, físico, y el de y este por el daño a la espalda. Vamos a poner en cámara lenta. Fijaros, ataque ligero para provocar el ki en el aire, pulso, la de pulso cielo está ahí. El aumento de ataque por purificar la niebla, fijaros ahí, se está aguantando, estaba al lado del buzo en un pepo, sigue estando, ha pasado a la izquierda, y fijaros, acabo el combo y aún dura. Ahora lo mismo, golpe ligero, pulso, activo malla del infinito, vale, de las garras, sigue estando allí la espadita al lado del buzo en un pepo y dura. Vale, ahora dirán algunos, oh, pero esa mecánica hace tantas cosas con un boss en movimiento, eso no será posible. Pues bueno, ahora lo tenéis. Sin cámara lenta, con el boss moviéndose, fijaros, ¿eh? Hasta ver el pisotón y el pulso cielo, ahí tenéis las dos, ¿vale? Y pan, y no marco el daño porque se le va la olla a veces, como dije. Bueno, ahora tenéis la mecánica en cámara lenta, ¿vale? Fijaros, yo entro, velocidad súper importante, golpe ligero, pulso R1, cambio de postura, L1 más pisotón, cambio de postura al momento, L1 cargado y el poder limitado, ¿vale? Ahí tenéis la mecánica completa, chicos, ¿veis? Ahí están el pisotón count dura, fijaros. Ya habéis visto las mecánicas, espero que la aprovechéis, os haya gustado, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que, bueno, que la saga Neon, ¿vale? Por ser rápido, te premia más, ¿no? Te va a premiar más al jugador, ¿no? Es un juego que si juegas agresivo, juegas rápido, te centras, ¿no? Dedicas un poco a las mecánicas, ¿no?
te va a premiar. Claro, ser lento, demorarse, pues te castiga el juego hasta en un 60%, 50 o 60% de menos de daño, como habéis visto, ¿no? Entonces es lo que tiene la magia los neos, chicos. Esta magia que es, por eso me gusta a mí tanto, ¿vale? Porque es un juego que no, que importa lo que llevas, no le da la importancia a lo que llevas, sino cómo lo llevas, ¿no? O qué haces con lo que llevas equipado, ¿no? O sea, que no son clones de simetría clonada. Cada juego, cada jugador es un mundo, ¿vale? Y cada uno interpreta este mundo a su forma, ¿no? Pasarlo bien, la capacidad de imaginar, de soñar, ¿vale? De decir, no permitáis que nunca os diga nadie que en este juego, en Nioh 2 o en la saga Nioh, está todo ya inventado. Porque este jugador o este tipo de persona quiere reflejar su capacidad o su límite en vosotros, y no dejéis que nadie usurpe vuestro sueño, vuestra capacidad. O sea, porque este tipo de personas a mí me lo dijeron, no, eso ya está inventado todo en Nioh. Bueno, en Nioh se pegaron los parches hace 3 años, pero el juego sigue evolucionando. Nosotros podemos evolucionar. El juego tiene unos ciclos, el juego siempre te puede mejorar algo, siempre puede mejorar la construcción, siempre la build, nosotros como la también sacar mecánicas nuevas, como está visto, como está comprobado. O sea, siempre es lo diferente, ¿no? No es un juego tan pausado como son los Souls, que es un juego que se juega más lento, ese juega más agresivo, más rápido, ¿vale? O sea, y tengo que dar las gracias a Tian Ninja por nerfearme las builds, por nerfear el Nioh 2, ¿vale? Porque si me hubieran hecho un Nioh 2 igual que el Nioh 1, no hubiera evolucionado tanto mi jugabilidad. No sería hoy en día lo que he logrado hacer, ¿vale? Y esto le tengo que dar las gracias de Adnija. Los nerfeos de bajada de daño o de ponerte menos ataque aumentado me han hecho evolucionar mucho más mi jugabilidad que jamás me hubiera pensado, ¿no? Hacer cambio de espíritu mientras lucho, hacer serie de cosas, buscar, claro, sabemos que está ratero Nioh 2 en daño y en ataque aumentado, pero esto te hace buscar más, evolucionar más, pulir builds. Aquí he tenido que pulir builds en Nioh 2 como nunca lo había hecho en el Nioh 1. Mira que tengo horas y claro, es un... Y este juego tenéis que entender eso, y espero que estas mismas palabras algún día estéis vosotros en mi posición y se le estéis diciendo a otros, ¿no? Y eso sería lo bonito del legado, ¿no? Y esta es mi forma, mi filosofía de hacer contenido, de interpretar esta saga, ¿vale? Este juego, me gusta por eso, por la exclusividad del equipo, que no es un clone, que nos vamos a ir a una hoguera y en media hora ya tenemos todo el equipo, ¿vale? Y ya subidos a tope de nivel. Es un juego que nadie te regala nada, lo que hagáis lo hagáis vosotros, yo os ofrezco mi contenido, mi conocimiento, os quiero motivar para que hagáis unos samuráis sólidos, ¿vale? El juego, la información que se ha ido dando a lo largo de los años ha sido incorrecta, por eso estoy yo para aquí, para aclarar estas cosas. Desde la propia franquicia, creo que no tienen culpa los jugadores ni la propia comunidad. Este juego Dos Sendas es incompleto, tanto el Nioh 1 como el Nioh 2. Es un juego imparcial, es un juego a micropago. Sí que se podía contemplar que sí rentabilizan mucho los DLC porque te ofrecen miles de horas, pero claro, pasar Nioh no son Dos Sendas, no son New Games. Este es yo creo que desde los responsables, desde la prensa, desde los foros de prensa de juegos, ya lo compararon y dieron esta información equívoca. No son New Games Plus como pasa en otro juego, como pasa los Souls, que ya tú puedes ser nivel a tope en la primera vuelta, ¿vale? Luego en New Games, no, en Nioh, en la saga Nioh, tanto en este Nioh 2, que es un sueño, que ya haré un trabajo para explicar por qué se llama sueño, y en el otro, en el Nioh 1, son sendas, pero no son New Game Plus. Cada senda está ligada a la evolución del PJ, al equipo, a nuevas habilidades, ¿vale? Y entonces, claro, no podemos decir que pasar Nioh es hacer dos sendas, como suelen hacer los típicos creadores de contenido esos que ya me habéis oído hablar de ellos, ¿vale? Y como dicen muchos, no, yo lo pasé, no. Lamentablemente, tengo que corregir esto y es un juego incompleto las dos primeras sendas. Si queremos ver toda la evolución del PJ del equipo, no incluyo los DLC, ¿vale? Hablo de al final de la senda del Nioh, pero claro, Tian Ninja estratégicamente dividió el juego, partició, hizo esas particiones, y claro, para si quieres ver más sendas o más sueños, tienes que pagar los DLCs que activan la siguiente senda, pero no, el juego es incompleto. Si lo miramos así, ¿por qué? Porque está ligado a unos ciclos, a un loteo, ¿vale? Y hay que hacer un encargo de herrero, que muchos no lo hacen, entonces luego no le lotean, el juego no evoluciona, no le dan buen equipo, llegan al bajo inframundo, como algunos jugadores, y le siguen loteando equipo azul, hay que hacer los encargos, hay que subir la sabiduría astral, hay que subir la afinidad de las misiones completadas, de los encargos de esas misiones, por lo tanto el juego actúa diferente. Si al final hacemos
como quiere que hagamos las cosas Tian Ninja, nos va a premiar en nuestro juego personal, ¿vale? Nos va a dar mejor equipo, nos va a salir arma unicornio, nos va a premiar el daño, si dominamos las mecánicas, si hacemos todos los dojos de todas las sendas, o sea, vamos a conseguir todos los puntos. Es un juego que, como sabéis, los que lo sabéis, requiere dedicación, ¿vale? Requiere paciencia, es un juego, por eso lo hace único, ¿no? ¿Vale? O sea, el 90% de NIO está enfocado a las bonificaciones, a la construcción, a las builders, a los buffos, o sea, el 90%. Luego tiene un gameplay estupendo en el caso del NIO 2, ¿vale? Pero realmente, si lo haces bien, creo que todo esto no lo puedes. 500 horas en NIO es ir en pañales. Si lo sabes hacer muy bien, ¿cómo tienes que farmear? ¿Cómo tienes que hacerlo en 500 horas? Como un amigo mío, le ha dado resultadísimo. Se ha hecho otra partida en PC y le está dando un resultado increíble. Vale, ya lo tiene todo, ya pasó el bajo inframundo en 500 horas. Pero ya sabiendo lo que había hecho, siguiendo mis guías, siguiendo mis vídeos, mis consejos personales, o sea, la ha rentalizado. Pero si no lo sabes, tienes que mirar algo. Con 3.000 horas empiezas ya, el juego ya se consolida, si haces todas estas cosas, ¿vale? O sea, si... Entonces, hay cosas que dicen, no, es que ya está todo inventado, ¿no? Y claro, como he dicho, una cosa son los parches y otra cosa es la evolución de los ciclos que tenemos que nosotros... El juego no deja de ser un... Es que es un loteo, es un loter de, como exactamente, se pirotea Ninja en Diablo, ¿no? O sea, el juego es loteo, es que es un loteo, y evoluciona esos porcentajes a medida que conseguimos más bueno, nos da más bueno. El juego siempre trata, si tú tienes basura, pues el juego te dará basura, hay que tirar la basura hasta de la que llevamos con nosotros y el almacenamiento, y el juego va a clonar, va a seguir mejorando, va a seguir dando mejores porcentajes. Y lo que digo es que una vez entiendes la base del juego, yo creo que realmente es cuando la experiencia en NIO, chicos, sería muy diferente. Es que cambia la experiencia. Una vez te hace una build correcta, que funciona, una bien hecha, pulida, luego es cuando empiezas a disfrutar de otra forma, que no la disfrutes, es muy diferente. Yo no puedo decir que es mejor o peor, cada uno tiene su experiencia a su forma, pero yo aporto mi visión de cómo sé que cambia mucho la experiencia. La mejor forma de experimentar NIO es consolidando el juego, consolidando misiones, haciendo las cosas como yo digo yo en mis vídeos. Bueno, chicos, gracias por llegar al final del vídeo, gracias por apoyar este contenido, gracias por apoyar este canal, y chicos, y gracias por darme like, y nada, nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos y espero que esto sirva como siempre y compartirlo.